Escuchamos las palabras del director general de la cadena American Hoteles, el señor Fernando Gaido. Para él, un aplauso. Gracias por venir a esta noche tan especial para nosotros y para el hotel. Un hotel que tiene una significación especial para nuestra cadena. Primero por el inmueble y las características especialísimas para las cuales no voy a hablar, sino que van a hablar personas que saben más que yo a continuación. Segundo, porque ha sido un placer para nosotros acompañar a la familia propietaria de este hotel, que saben mucho de la hotelería y nos han permitido recorrer juntos este camino de dotar Córdoba de este hotel, que además de ser un hotel único, es para nosotros muy especial, porque nuestra estrategia de negocios apunta a tener en Argentina, en cada ciudad importante, un hotel medio y un hotel a media. Y aquí en Córdoba es el primer lugar donde esa dupla está funcionando con mucho éxito. Luego siguió Rosario, donde también tenemos una media y un medio. Y en este año, que este hotel cumple 100 años, nosotros estamos inaugurando el medio en Buenos Aires, que va a acompañar a esta tríada de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, al cual están todos invitados a conocer el mes que viene en la inauguración. Este hotel, además de habernos dado tantas satisfacciones, creemos que está marcando una nueva manera de entender lo que debería en Argentina, que algunas veces apunta demasiado a los hoteles 5 estrellas y se olvida un poco de la idiosincrasia del argentino, que creemos que acá está muy bien representada, además de por el tango, por ustedes, por la calidad del servicio que se brinda acá, que es un servicio de excelencia que nosotros estamos tratando de que en Argentina completamos, que los servicios de excelencia no son solamente los 5, los 2 pueden ser de excelencia, los 3 pueden ser de excelencia, los 4 y los 5 también. No hay que confundir un hotel de menor servicio con un hotel de mal servicio, y tampoco hay que confundir un hotel de 5 estrellas como el único hotel donde uno va a recibir satisfacciones, porque lo que le haría es eso, una experiencia de una noche, de 2 noches, de un desayuno, de un buen servicio y sobre todo de lo que es la marca de la cadena, la marca, no la marca comercial, sino nuestro servicio distintivo, que es la calidez, que acá se logra muy bien, y por eso pido un aplauso para los propietarios y los felicito. Y bueno, están todos invitados para seguir conociendo las nuevas inauguraciones. Este año vamos a tener funcionando 21 hoteles. Y vuelvo a agradecer nuevamente porque ustedes estuvieron dentro de los 10 primeros hoteles y los consideramos parte de nuestro crecimiento y nuestro éxito, y los agradecemos por acompañarnos. Gracias a todos.